Amigos de Globo 98.7, oigan, aquí está Jesús Martínez José, que es el afortunado y que se va a enamorar de Guadalajara en bici. Jesús, ¿cómo te sientes? Bien, bien, gracias y un placer. Oye, platícame qué sentiste cuando te marcaron esa experiencia, qué te preguntaron, te sentiste nervioso, la sentías súper fácil, dominada, te tembló algo, que te sudó todo, ¿qué? ¿Cómo que te sentiste? No, una experiencia increíble, ¿eh? Déjales, comento eso, estás temblando, ajá. O sea que totalmente la onda se te va, pero es una emoción increíble. Las preguntas fueron de que cuál es la... Bueno, del baratillo. Ok. ¿Cómo fue la pregunta? ¿El tianguis no, más grande de Guadalajara? ¿El largo de Guadalajara? Fue el más largo. Luego fue en la estación del tren que te dejan de centro de Guadalajara. Así es, que es la de universidad. Y la última, el platillo típico de Guadalajara. Así es, que es la torta ahogada. Aquí había jiribilla. Puede hacer la torta ahogada o la carne en su jugo. Entonces, cualquiera de las dos que hubiese contestado, hubiese ganado. Pero era una pregunta con opción múltiple, pero nadie sabía. Entonces, era como la jiribilla. Así es, prácticamente. Y pues emocionado de estar aquí con ustedes. Y muchas gracias, FM Globo. Yo los sigo desde el primer día que empezó la estación a salir al aire. Muy bien. Oye, y veo que no tienes carro ni nada. ¿Te vas a ir en la bicicleta, Eduardo? Claro que sí, pues es conocer toda Guadalajara, ¿eh? Totalmente. Ahorita desde un inicio nos vamos a ir al centro y de ahí, pues aquí, con la magia de José, vamos a ver una bicicleta aquí en 3, 2, 1. ¡Tarán! Mira, Jesús, hasta nombre tiene de mago. Aquí está una de tu bicicleta, allá está la otra para que vean que nada más se lleva una. Allá atrás está su acompañante que se la va a llevar. ¡Ah, hasta ahí está! Pues, Jesús, presúmela. Presúmenosla así, hasta nervioso. Claro, claro. A ver. Pues vamos a empezar a rodar en estos momentos. Miren, ay, qué chulada. Muchas gracias, FM Globo, por este detallito que me han obsequiado. Ajá. Y pues hay que seguir participando, ¿eh? A todos los que nos están viendo. Aquí está, poderosísimas. Vamos a celebrar. La inauguración. Es un unboxing o un Bicy Boxing, como le digan. Vamos a quitar esto. Ahí está el unboxing de la bicicleta para que se enamoren de Guadalajara en bicicleta. Ahí está Jesús, ahí está su acompañante. Y sí, se va a ir rodando en bicicleta a recorrer la ciudad y terminen enamorados de Guadalajara. Pendientes porque hay más promociones como esta y mucho mejores como esta aquí en Globo 98.7. Gracias.